Señor, abre mis labios. El que tenga sed, que venga a beber de balde el agua de la vida. Aleluya. Oh Dios, tres míos, con mi mano, mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca. Contemplaba en el santuario Adorad al Señor que ha creado el cielo y la tierra, el mar y las fuentes del agua. Todas del Señor, bendecida al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Amén del Señor, bendecida al Señor, cielos, bendecida al Señor. Aguas del espacio, bendecida al Señor, ejército del Señor, al Señor. Soy luna, bendecida al Señor, astros del cielo, bendecida al Señor. Lluvia y rocío, bendecida al Señor, vientos todos, bendecida al Señor. Fuego y calor, bendecida al Señor. Nevadas, bendecida al Señor, témpanos y hielos, bendecida al Señor. Estrellas y nieves, bendecida al Señor, noche y día, bendecida al Señor. Luz y nieblas, bendecida al Señor, rayos y nubes, bendecida al Señor. Con tambores y cítaras. Aplica el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argolla, a los pobres con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Dios resucitó a Jesús al tercer día e hizo que se apareciera no a todo el pueblo, sino a nosotros, que somos los testigos elegidos de antemano por Dios. Nosotros hemos comido y bebido con Él después que Dios lo resucitó de entre los muertos, y Él nos mandó predicar al pueblo y atestiguar que ha sido constituido por Dios juez de vivos y muertos. De Él hablan todos los profetas y aseguran que cuantos tengan fe en Él recibirán por su nombre el perdón de sus pecados. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Aleluya, aleluya. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Aleluya, aleluya. Tú que has resucitado de entre los muertos. Aleluya. En esto conocerán todos que sois discípulos míos, en que creéis caridad, por las palabras. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según había predicho desde antiguo. Salvación que nos libra de nuestros enemigos. Oremos a Cristo, autor de la vida, a quien Dios resucitó de entre los muertos, quien por su poder nos resucitará también a nosotros, y digámosle: Cristo, vida nuestra, sálvanos. Cristo, vida nuestra, sálvanos. Cristo, luz esplendorosa que brillas en las tinieblas, Rey de la vida y Salvador de los que han muerto, concédenos vivir hoy en tu alabanza. Cristo, vida nuestra, sálvanos. Señor Jesús, que anduviste los caminos de la pasión y de la cruz, concédenos que, unidos a ti en el dolor y en la muerte, resucitemos también contigo. Cristo, vida nuestra, sálvanos. Hijo del Padre, Maestro y hermano nuestro, tú que has hecho de nosotros un pueblo de reyes y sacerdotes, enséñanos a ofrecer con alegría nuestro sacrificio de alabanza. Cristo, vida nuestra, sálvanos. Rey de la gloria, esperamos anhelantes el día de tu manifestación gloriosa, para poder contemplar tu rostro y ser semejantes a ti. Cristo, vida nuestra, sálvanos. Dirijamos ahora al Padre con las palabras que el Espíritu del Señor resucitado pone en nuestra boca. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, que nos has enviado la redención y concedido la filiación adoptiva, protege con bondad a los hijos que tanto amas, y concédenos por nuestra fe en Cristo la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Reina del cielo, y alégrate, Virgen María, aleluya. Oremos. Señor Dios nuestro, que con la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has alegrado al mundo, concédenos por la intercesión de su Madre, la Virgen María, obtener el gozo de la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. tambores, trompetas y címbalos van resonando al compás de una misma canción marcial. Aleluya, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo de entre los muertos, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis queridas hermanas y hermanos, sean bienvenidos a la casita sagrada, la Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Recibimos en esta Santa Misa, presidida por el Venerable Cabildo de Guadalupe, a los peregrinos, danzantes, moros y cristianos de San Lorenzo Tlalminilopan. Nos unimos a su plegaria y acción de gracias y pedimos la intercesión de Santa María de Guadalupe en sus necesidades. También como peregrinos están entre nosotros esta mañana el doctor Sol Semgen, viceprimer ministro de Hungría, y su esposa, el doctor Janos Latorcal, vicepresidente del Parlamento húngaro, y su esposa, y las personas de su séquito, y el excelentísimo señor Pal Varga Koritar, embajador de Hungría en México y asistente personal, a quienes damos la más cordial bienvenida a nombre del señor rector y del venerable Cabildo Colegial de Canónigos de esta basílica. Hay muchos modos de definir a Dios, pero el Señor aparece en el Nuevo Testamento como el que Dios es amor. La palabra amor está por demás manoseada en nuestro mundo y en nuestra sociedad. Pero Jesús, en este quinto domingo de Pascua, señalará al amor como mandamiento nuevo, el que nos hace semejantes a Dios y lo deja como suprema identificación cristiana. En este día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. Reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado, pero también para resucitar a una vida nueva. Por eso, en este breve momento de silencio, cada quien pida perdón de sus pecados. Tú que borras todas nuestras culpas, Señor, ten piedad. Tú que eres el vencedor del pecado y de la muerte, que eres la resurrección y la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo. Presentémosle ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, lleva a su plenitud en nosotros el sacramento pascual, para que a quienes te dignaste renovar por el santo bautismo, les hagas posible con el auxilio de tu protección abundar en frutos buenos y alcanzar los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días volvieron Pablo y Bernabé a Listra, Iconio y Antioquía, y ahí animaban a los discípulos y los exhortaban a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada comunidad designaban presbíteros y con oraciones y ayunos los encomendaban al Señor, en quien habían creído. Atravesaron luego Pisidia y llegaron a Panfilia. Predicaron en Perge y llegaron a Atalía. De ahí se embarcaron para Antioquía, de donde habían salido, con la gracia de Dios, para la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la comunidad y les contaron lo que había hecho Dios por medio de ellos y cómo les había abierto a los paganos las puertas de la fe. Palabra de Dios. Te alabamos. Bendeciré al Señor eternamente. Aleluya. Bendeciré al Señor eternamente. Aleluya. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas sus criaturas. Te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan, que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Bendeciré al Señor eternamente. Aleluya. Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre, y tu imperio por todas las generaciones. Bendeciré al Señor eternamente. Aleluya. del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar ya no existía. También vi que descendía del cielo, desde donde está Dios, la ciudad santa, la nueva Jerusalén, engalanada como una novia que va a desposarse con su prometido. Oí una gran voz que venía del cielo que decía: «Esta es la morada de Dios con los hombres. Vivirá con ellos como su Dios, y ellos serán su pueblo. Dios les enjugará todas sus lágrimas, y ya no habrá muerte ni duelo, ni penas ni llantos, porque ya todo lo antiguo terminó». Entonces el que estaba sentado en el trono dijo: «Ahora yo voy a hacer nuevas todas las cosas». Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a Dios. Cuando Judas salió del cenáculo, Jesús dijo: «Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo, y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Y por este amor reconocerán todos que ustedes son mis discípulos». Palabra del Señor. Mis queridas hermanas y hermanos todos en el Señor, si a los cristianos de hoy nos hicieran un examen sobre cómo vivimos el amor, la mayoría de los católicos y también muchos de los demás cristianos, protestantes u ortodoxos o de cualquier otra denominación que se ostenten como cristianos, estaríamos reprobados. El amor no reina en la tierra y solo unos pocos practican realmente el mandamiento principal de Cristo. En el Evangelio de este domingo, Jesús dice que se sabrá que somos discípulos suyos al verse que nos amamos los unos a los otros. Pero ni es así ahora, ni lo ha sido antes. Y no solo no hay amor, sino que en la mayoría de los casos lo que circula es algo muy cercano al odio, al resentimiento, al rencor o a la venganza. Hay otro mandamiento que es el del amor a los enemigos, pero eso ya es demasiado, dirían algunos. Y no lo es realmente, porque Cristo y el Espíritu están vivos y ejercen su influencia en esos pocos. Ni siquiera, hay que decirlo con toda pena, amamos a los vecinos y a veces ni a nuestros familiares. El mundo moderno se ha instalado en un egoísmo solidario y durísimo. Sabemos que hay gentes que se están muriendo de hambre a nuestro lado, en los mismos edificios de apartamentos. Si fuéramos capaces de amar a nuestros semejantes, a todos, el mundo viviría en paz, y en búsqueda del amor tal vez nos falte capacidad para hacerlo. No amamos porque no buscamos los caminos que nos llevan a ello. El mensaje de Cristo queda en la mayoría de los casos como un adorno grato, y sin embargo debe ser nuestra vida. La fe sin obras no es fe, como bien dice el apóstol Santiago, porque en cierto modo se está negando la principal característica de Cristo. Y Él nos habla de amor, de paz, de mansedumbre, de alegría. Pero también nos habla de pobreza, de limpieza de corazón, de ser servidores de los demás. Tampoco se puede entrar en caminos demagógicos sobre si es suficiente ayudar a los demás antes que la relación con Dios. Porque hay que amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Y ahí aparece Dios en primer lugar, y por ello no es posible obviar nuestra vida de amor y oración constante a Dios. Pero como el amor a Dios y al prójimo está unido, tampoco nos podemos conformar con la devoción alejada del amor a nuestros hermanos. Además, si verdaderamente tenemos un gran amor por Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, rebosará el amor hacia nuestros hermanos. Hay que trabajar duro para que no haya violencia, egoísmo, insolidaridad, y que todo ello salga de sectores de la sociedad que se dicen cristianos. Ciertamente que hay que trabajar para que esa falta de amor que produce violencia, egoísmo e insolidaridad no fructifique en parte alguna. Pero los cristianos, mis hermanos, debemos ser exigentes en cuanto a nuestra posible complicidad con los violentos y los opresores, con los que matan a inocentes y a culpables, con los que en definitiva se vuelven asesinos del amor. El mensaje no lo digo de forma catastrofista. Hay muchas instancias de la Iglesia Católica y de sus fieles que luchan contra este mundo atroz. Y por supuesto, muchas vías para ejercitar con obras nuestro amor a los demás. Pero hemos de ser constantes y reflexivos y tener abierto el corazón a lo que nos manda Cristo respecto a nuestros hermanos. El problema emerge porque muchas veces nuestro corazón está cerrado a las palabras de Jesús y no nos gusta oírlo. En este año de la misericordia, a punto de canonizarse la beata Madre Teresa de Calcuta, pero teniendo como telón de fondo las 14 obras de misericordia, las corporales y las espirituales, podríamos preguntarnos si de verdad el amor que ofrecemos, el amor que damos, el amor que regalamos y brindamos, lo demostramos o al contrario, nos cuesta y a veces hasta nos duele. Recuerden las palabras del Señor con las que un día seremos juzgados, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a verme. Les aseguro que cada vez que lo hicieron con uno de estos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicieron. ¿A cuántos hermanos encontramos hoy huyendo de situaciones de conflicto y en muchos casos de amenazas diarias a su supervivencia? La opinión mundial no puede ignorar la colosal crisis humanitaria originada por la propagación de la violencia y del conflicto armado, por la persecución y el desplazamiento de minorías religiosas y étnicas, como también por despojar a familias de sus hogares, violando su dignidad humana, sus libertades y derechos humanos fundamentales. La tragedia de la emigración y del desplazamiento forzado afecta a millones de personas y es fundamentalmente una crisis humanitaria que requiere una respuesta de solidaridad, de compasión, generosidad y de un inmediato compromiso efectivo de recursos. Que Santa María de Guadalupe, que vino hasta este lugar para entregarnos al arraigadísimo Dios por quien vivimos y que ha hecho que dos pueblos aparentemente irreconciliables, el de nuestros padres indígenas y el de nuestros padres españoles, se hicieran un solo pueblo, nos alcance con sus ruegos e intercesión que vivamos verdaderamente el mandamiento que nos ha dado su Hijo Jesús. Que así sea. Vamos a proclamar nuestra fe. Vamos a utilizar la fórmula del credo de los apóstoles o como lo aprendimos en el catecismo, el credo chiquito. Digamos, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Invoquemos a Cristo, que es camino, verdad y vida. Y como pueblo sacerdotal, pidámosle por las necesidades de todo el mundo. A cada una de estas peticiones vamos a decir: Jesús resucitado, escúchanos. Jesús resucitado, escúchanos. Por la Iglesia, que seas siempre en el mundo el rostro visible del perdón y la misericordia del Padre, especialmente durante este año santo de la misericordia. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por los niños y niñas que se preparan para recibir los sacramentos de la confirmación o la Eucaristía, que conozcan y amen a Jesús cada día más. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por los responsables de la economía y la política, que hagan lo necesario para que toda persona viva dignamente. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por los ancianos, las viudas y los huérfanos, que reciban de nosotros atención y ayuda. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por todos nosotros, que la Pascua de Jesucristo nos llene de profunda alegría. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por nuestros hermanos peregrinos, danzantes, moros y cristianos de San Lorenzo Tlalminilopan. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Dios nuestro, que en tu Hijo Jesucristo has hecho que todo sea nuevo, escucha nuestra oración y haz que asumamos como distintivo de nuestra vida el mandamiento del amor, y que te amemos a ti y a los hermanos como tú nos has amado, para que el mundo te conozca a ti y a tu Hijo Jesucristo, Él que vive, reina, inmortal y glorioso, por los siglos de los siglos. Oren, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que con el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y fuente de salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, dado el reciente incremento de casos de enfermedades de vías respiratorias y su posible contagio, no daremos el saludo de la paz con la mano. Una leve inclinación basta. Asimismo, se ha decidido en esta Basílica de Guadalupe dar la Sagrada Comunión en la mano. Les recordamos que recibir a nuestro Señor en la mano no es una irreverencia. Les pedimos recibir la comunión en la mano izquierda y con la otra mano consumirla delante del sacerdote o ministro de comunión. Gracias. En el Espíritu de Jesucristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Pecado del mundo. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de esa antigua condición de pecado a una vida nueva, por Jesucristo nuestro Señor. Quiero informarles, hermanos, que del 7 al 11 de junio, para irlo teniendo en cuenta, celebraremos aquí en nuestra Basílica de Guadalupe el segundo Congreso Eucarístico de la Arquidiócesis de México, para que las actividades que se van a empezar a realizar en las parroquias, los decanatos y las vicarías las tengamos en cuenta. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Vayan todos y anuncien la alegría del Señor resucitado. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que todos tengan un buen domingo y un buen retorno a sus hogares.